Chicos, yo creo que lleva más de un año, tal vez más o un poco menos, de que no me siento a ver una película, se los juro. Solo que la verdad es que lleva, no sé, tal vez 2 o 3 años que llevo esperando Extracción 2. Vayan a verla, es una muy buena película, salió hace como un mes, pero pues yo apenas conseguí tiempo para verla y pues aquí estamos. Se los recomiendo mucho. Segunda comida del día. Bueno, más bien esto es un lunch, no tanto una comida, porque después voy a comer tal vez pollo otra vez. Pero tomémoslo como la segunda comida. Ya estamos terminando el día y de lo que quería hablar es del título de este video. No sé si vieron, que es un poco de humildad, ¿no? Hoy fui al gimnasio. Hice pecho y espalda con un amigo, como vieron en los clips, en los videos. Y, o sea, ¿por qué quiero hablar de esto, del tema de humildad? Yo siento que siempre necesitamos ser humildes. O sea, porque a veces podemos conseguir grandes cosas, hacer grandes cosas, cosas muy buenas que tal vez antes no hacíamos y ahora sí hacemos. O que antes se nos complicaban mucho y ya las logramos y lo queremos estar presumiendo, lo queremos estar demostrando, queremos decirle a todo el mundo lo que estamos haciendo. O sea, solo pensando en nosotros, así como de, ah, ve, yo cargué 60 kilos en banca, ah, yo cargué 80 kilos en banca, ah, yo hice un bench press, o yo hice un, no sé, lo que sea, y hice deadlift de 100 kilos, lo que sea. En vez de decir eso, que claro, podemos hablar de eso, yo creo que no hay ningún problema.
Por ejemplo, hoy saqué PR, hablando de eso, hoy saqué PR de bench, fueron 70 kilogramos. Entonces, no está nada mal. Bueno, a lo que iba, pues. Y hoy, pues les digo, estaba en el gimnasio y había un señor que nos vio, bueno, me vio a mí y estaba y me dijo que estaba haciendo mal un ejercicio. Bueno, no lo estaba haciendo mal, pero estaba ejercitando otro músculo. O sea, yo estaba haciendo press inclinado, pero estaba muy inclinado, ¿no? Entonces el señor me llegó y me dijo que con eso iba a trabajar los hombros, no el pecho. Entonces pues ya me enseñó un par de cosas. Y pues toda la gente del gimnasio se quedó viendo. Mi amigo, que era como el, yo le estaba enseñando un par de... O sea, yo era como, yo le estaba dando la rutina, pues también se quedó como de viéndome. Y, o sea, yo creo que agradezco mucho los consejos y todo eso, pero, o sea, hasta cierto punto, no digo que lo haya hecho a propósito el señor, pero hasta cierto punto como que tuve un ligero punto de humillación, ¿no? Porque pues la gente vio un poco que me estaba corrigiendo, todo eso, y pues mi amigo también, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces necesitamos eso. Tal vez me lo merecía, tal vez estuve, no sé, yo no lo vi y trato de no hacerlo, pero tal vez estuve, no sé, en el gimnasio, no sé, queriendo presumir algo, no sé, o en otra ocasión, no sé. Entonces yo creo que puede ser un poco de que me lo merecía, algo parecido, pero yo creo que al final lo necesitamos, ¿no? Porque es lo que les decía, puedes benchar, hacer banca de 100 kilos, puedes hacer un deadlift de 120 kilos, pero en vez de estarlo presumiendo o en vez de estar diciendo yo siento que eso es algo egoísta, y en vez de eso podrías estar ayudando a los demás, ¿no? En vez de yo hice 100 kilos en banca, es, oye, ¿tú cuánto haces? ¿Qué te puedo ayudar para que hagas más? Oye, te doy esta sugerencia, y leí un libro llamado el, How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influir en las personas, y dice que si vas a corregir a alguien o que si les vas a señalar sus errores, lo hagas de forma discreta, ¿no? De forma discreta y alejada, ¿no? Entonces yo creo que la forma podría ser, ah, oye, te acercas a la persona y le dices, oye, considero, bueno, lo que estoy viendo desde mi experiencia es que lo estás haciendo un poco mal, que tienes la postura un poco mal. Entonces, pues, yo creo que esas, sin tratar de no humillar, ¿no? Entonces, y siempre ser humildes, le digo, o sea, yo creo que no debes decir yo hago esto, yo hago lo otro, sino también decir, bueno, yo logré esto, te puedo ayudar a lograrlo tú también, ¿no? O sea, sí demostrar lo que hiciste, pero ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto un poco de este video. Y nada, nos vemos, espero les haya gustado este video. Fue un poco corto, pero al fin subí clips del gimnasio. Y nada, vayan a darle like al anterior video, lo subí justo hoy. Ajá, lo subí justo hoy, pasado mañana o mañana voy a subir este video. Y nos vemos, díganme en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. Si les gustó, denme like. Si no les gustó, pues les digo, díganme qué no les gustó, qué puedo mejorar. Soy nuevo, espero tener bastantes visitas. Y nos vemos.